Buenas. Creo que he llegado a este punto en el que me duele ya el culo de ganar dinero a costa vuestra. Que ya tengo comprado mi buen peluco, mi gafa de marca y tengo el yate aparcado en Puerto Banús. Es el momento adecuado para que yo os cuente los secretos de cómo ajustar un Floyd Rose. Ya no quiero más pasta a costa de incauto. Así que vamos a ponernos al lío. Cuando tenemos recién encordada una guitarra que tiene el puente Floyd Rose flotante, es muy raro que las tensiones coincidan con las originales y normalmente se ha desajustado. La gente se empeña en afinar con afinador. Con afinador no se puede afinar la primera vez después de cambiarle las cuerdas. Lo que tenemos que hacer es no fiarnos en algo fijo, sino vamos a buscar los dos armónicos. Y con los dos sonando, uno bajará y otro subirá cuando apretemos, hasta que sean iguales. Entonces nosotros, cuando terminemos de hacer este proceso de afinar con armónico, tendremos una guitarra más o menos afinada, aunque no esté afinada en el tono. Estará en un tono aproximado. Entonces nosotros vemos ahora y comprobamos con el afinador. Como vemos, ha quedado por debajo del tono. Si el puente está levantado, bastará que nosotros tiremos y cuando lo pongamos en su posición, comprobaremos si está o no está en el tono. Iremos probando hasta que con la afinación, ya con el afinador, hayamos conseguido dejar el puente en su sitio. Este proceso es lento, complicado y lo mismo lo tenemos que repetir 3 o 4 veces hasta que demos con la clave perfecta. Yo voy a aplicar otro método que para mí es bastante más sencillo. Se llama el truco del taco. Y es del taco porque yo voy con el taco, he ganado taco de billete así de ajustar Floyd Rose. Y ahora os lo voy a explicar vosotros. Para usar el truco del taco, nosotros lo primero que empezamos es tensando las cuerdas. Cualquier tensión. Después de tensar las cuerdas, aflojamos estos dos tornillos de forma que el puente nos quede levantado hacia adelante. Como el puente está levantado, en este hueco nos va a permitir meter una cuña. ¿Qué cuña? Cualquiera, siempre que quepa y cumpla su función. ¿Cuál es su función? Su función es colocarse ahí. Y como tiene forma de cuña, a medida que lo apretemos, irá haciendo que el puente baje. Justo hasta que el puente quede en posición horizontal. Es decir, este puente tiene que ocupar la posición correcta cuando nosotros dejemos fija la cuña ahí. Una vez que hemos metido la cuña y tenemos el puente en la posición horizontal, completamente paralelo al plano del cuerpo,
una vez que tenemos el puente así, que está fijo, esto ya no se comporta como un puente flotante. Esto se comporta como el puente de una fender. Bastará con que afinemos. Una vez que lo tenemos afinado, con nuestro afinado perfecto, nosotros este puente nos permite estirar las cuerdas para darles de sí y que el proceso de estabilización de la cuerda nueva sea más rápido. Y una vez que la tenemos afinada y estable, como vamos a seguir teniendo recorrido en los microafinadores, cualquier variación la podemos compensar. El puente en su sitio, las cuerdas afinadas, y lo único que tenemos ahí es un taco. Bien, tenemos que buscar la postura cómoda. Y con cuidado de no tocar la cuña, no sé si lo estáis viendo. Volver a apretar el tensor de los muelles. Llegará un momento en el que el puente se estabilice y empiece a flotar. En el momento que empiece a flotar, esta cuña caerá por su propio peso. Cayó. En este momento podemos observar que el puente sigue estando en la posición correcta y que las cuerdas estarán más o menos afinadas, pero que esa variación, ya con nuestro afinado y con paciencia, la podemos corregir con los microafinadores y dejar la guitarra perfectamente calibrada para que no tengáis que seguir dándome dinero, hombre. ¿No veis que cuando tengo dinero me tengo que vestir de chaqueta y no me gusta? Venga, hacedlo vosotros.